Como siempre, un placer compartir con ustedes una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Rocío, hoy tenemos a dos creadores audiovisuales que se ven muy formales, pero son atrevidos. Así es. Bueno, qué bueno, Roberto. Yo me imagino que son formales también. No, son formales. Son muy formales, pero son muchachos que también se atreven. Estos muchachos que vamos a presentar, Cristian Bonilla, gracias por estar con nosotros en Lunes de Cinemateca. Gracias por la invitación, más bien, y este espacio de verdad es fundamental, el tema del fomento audiovisual. Todos estamos en este negocio, así que qué bueno que existen estos espacios. Muchas gracias. Juan Manuel Fernández, Juanma Fernández. Muchas gracias, don Roberto y Rocío, por la invitación. Y aquí estamos para conversar. Formados en el quehacer audiovisual, Cristian, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, y Juan Manuel en la Universidad Latina. ¿Por qué digo que atrevidos? Bueno, quizás podríamos presentar el trabajo que nos traen para confirmarlo. Tal vez desde el eslogan del documental que tenemos hoy con Cristian y Juan Manuel, y es que ellos dicen que traen un documental que vamos a odiar. Y es que tal vez efectivamente habrá muchas personas que odien hablar de El Tico Promedio, que es lo que tenemos hoy. Tal vez empecemos contándonos de por qué, de dónde salió a ser el documental Tico Promedio, un documental que vas a odiar. Bueno, fue un día que veníamos en carretera, en una presa, en medio del estrés. Ustedes dos, ¿no? Los dos veníamos en el mismo vehículo. Y veníamos frustrados de la presa y de los carros que se nos metían un gran rato en una fila, y llegaba un vidillo, ¿verdad? Y se saltaba la fila que llevábamos 10, 15 minutos y se metía a la fuerza en el semáforo y contribuía al caos que ya de por sí era caótico, ¿verdad? Entonces nos dijimos, es que mira, ese es un tico promedio en carretera. Mira aquel que está dando vuelta en un tico promedio. Aquella que está cruzando la calle y el semáforo está en verde, tico promedio. Entonces, a partir de ahí, empezamos a reflexionar que el tico promedio estaba en otros ámbitos de la vida nacional y no solo en carretera, y poco a poco le fuimos dando forma a una hipótesis hasta que nos cayó en este producto audiovisual. Uh-huh. Cristian, me imagino que ustedes no pretenden caerle bien a nadie. Bueno, estaba muy claro que a la hora de plantear este documental de que no íbamos a obtener nuevos amigos después de que finalizara la producción. Y es de eso que conversaba Juanma acerca de la hipótesis que teníamos, era que Costa Rica podría ser un mejor país en todos los términos si no tuviéramos actitudes de tico promedio, que son las que se ven reflejadas básicamente en el documental, y que de una otra manera pues tratamos de tocar algunas fibras, ¿verdad?, que son sensibles en algunos temas y que, bueno, las reacciones de la gente por lo general no son como muy amenas, ¿verdad?, muy felices después de que ven el documental en general. ¿Qué tal si le damos oportunidad a nuestros espectadores de observar el documental Tico Promedio para luego, en igualdad de condiciones, ustedes y nosotros, conversar y sacar cada quien sus conclusiones? De esto se trata. Así finalmente es, ¿verdad? De manera que vamos a ver Tico Promedio de Cristian Bonilla y Juan Manuel Fernández, y conversamos luego de la proyección del documental con ellos ampliamente sobre el tema. Si lo recuerda, su corazón brincó. Si no, vivió una prueba de lo que significó para nosotros. Ah, Costa Rica iniciaba bien la década de los 90. El país de la paz,
el país que no tiene ejército, el país del turismo verde. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Una medalla de oro olímpica, un campeón mundial de atletismo, un astronauta en el Salón de la Fama de la NASA. ¡Un aztecaso! ¡Qué lindo ser tico! ¿Pero qué pasó en medio de esto? ¿Por qué no nos sentimos con el mismo orgullo de antes? ¿Qué pasó? Pasaron 2 décadas por nosotros. Pero nosotros no pasamos por ellas. No solo retrocedimos en indicadores como desarrollo humano o competitividad, también nos perdimos y nos dormimos. Y creemos haber encontrado al responsable. Les presentamos al tico promedio. Al tico promedio no se le queda bien. Indisciplinado. Conformista. Es un mae que le gusta el chingue. Piensa en él. Chauvinista. Irresponsable. El tico promedio es vacilón. Que se cree el cuento de la Suiza centroamericana. Arribista a toda costa. Le importa única y exclusivamente su bienestar. Serrucha pisos por consecuencia. Poco competitiva. La gente lo oye, no quiere decir lo que piensa, pero le puede traer problemas. Hay cosas que nos creemos superiores. Yo creo que nos creemos más de lo que en realidad somos. Yo soy uno de los más grandes de ese estadio. O sea. Rajón. Tico, es todo. Perezoso ante todo. Le encanta chotear, le encanta burlarse a los otros. Criticón, choteador. Se pasan quejando mucho para la hora de la hora. Si tienen algo sobre qué quejarse, ocupan tomar una acción en la vida real, más no llegan. Nuestra identidad nacional viene sufriendo un proceso de debilitamiento. Es muy doloroso para quienes queremos y amamos Costa Rica, como por lo menos yo siento que la amo, ver cómo se nos va yendo de las manos nuestra cultura, nuestra comunicación, nuestra paz, que hasta hoy sigue siendo nuestra bandera y ya no es así, ¿verdad? Hay algo de una enorme pasividad, de letargo, ¿verdad? Se ha vuelto una sociedad laxa, aletargada, que da todo por sentado, da todo por bueno. Nadie aquí lucha por nada. Los medios de comunicación hasta el día de hoy trabajan rabiosamente para destruir la identidad nacional, las esencias nacionales. ¿Qué es más importante para el tico? ¿A qué le presta atención un tico promedio? El programa más visto de la televisión costarricense durante 2 períodos consecutivos es... Me está comprando un paso. La quiero a morir. Azul, azul. Su cucu. Bueno, te pones pantalón. Con cara de encendido comencé a sacudirle. Te dije no te aflijas, si vos no puedes seguir. Aclaremos, ignorancia no es no saber, más bien es no estar interesado en saber. Y a eso hay que agregar que hay un segmento de la población al que no le conviene que el pueblo sea más educado. ¿De quiénes hablamos? De los políticos. Y si el tico promedio escoge mal a los políticos, nos preguntamos, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Los partidos tienen una cuota importante de responsabilidad, sí. ¿Y quiénes? Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, cuando existían, que son los que han dominado este país los últimos 30 años. ¡Que viva Oscar Arias, el hombre de mi país! Calderón, vamos con Calderón. Y que este es el triunfo de liberación.
Vote por Costa Rica. Vote por usted. Sí, Costa Rica. Óscar Arias. Eso, ¿y con qué tiene que ver? Bueno, creo yo que tiene que ver incluso con la manera en... ¿Quién es político en Costa Rica? Porque definitivamente, para ser político muchas veces se requiere ser amigo de alguien, no tener capacidad. El currículum vitae de una buena cantidad de la gente que toma decisiones hoy, ¿qué han sido? No han dirigido ni al mosquito de su barrio, no han tenido que meterse a lo que es convencer gente, a gestionar gente, a pelearse en la calle, a que otra gente le diga esto y lo otro, a armar el problema comunal de su barrio, no son nada. ¿Por qué al Tico le interesa más un programa de concursos que la elección de los políticos que determinarán su destino cada 4 años? Mire, desgraciadamente, políticamente hemos retrocedido. ¿A cambio de qué? A cambio de prebendas, de que el camino, que esto y lo otro. ¿En torno a qué? Yo no sé. Ahora, en Costa Rica es un partido político, es un grupo de adultos que se junta para ver si alguno logra meter uno de ellos a la Asamblea Legislativa. Por una sobredosis de promesas y otra de decepciones. La gente se siente engañada de que le prometen esto, le prometen lo otro, y al final de cuentas todos los gobiernos siguen siendo los mismos. ¿Sí? Nosotros presentamos un plan de gobierno cada 4 años. Y a mí me gustaría que revisáramos y realmente revisáramos con profundidad cuáles de esas ideas se cumplen y no se cumplen. Y erradiquemos en nuestro país definitivamente y para siempre la pobreza y la miseria. Además, prometió construir 16.000 casas nuevas por año. Porque queremos llevar la enseñanza de un segundo idioma a nivel de la escuela primaria. El doctor Óscar Arias también asegura que intentará bajar la pobreza del 21 al 17% en 4 años. Cuando todavía no hay un gobierno que se preocupe por la seguridad ciudadana, que nos garantice que nuestros hijos puedan circular libremente por las calles y tranquilos. Se volverá cosa del pasado la espera por la cirugía o por la cita con el especialista. Nos comprometemos a crear 150 nuevos CEBAIS, a reparar 100 de ellos en zonas de especial riesgo, a contratar cerca de 1.000 especialistas adicionales, a reducir en al menos 30% los tiempos y las listas de espera mediante un segundo turno de cirugías vespertinas y el impulso de las cirugías ambulatorias. Les juro a ustedes que haremos realidad nuestros compromisos. La pregunta está abierta. ¿Será que el resultado de las elecciones del 2014 romperá con esta tradición de políticos promedio? Tenemos que tener mucho cuidado en rehacer el pacto político, es decir, de reestructurar nuestra clase política. Yo no estoy contento con nuestra clase política, me parece que se han hecho mal las cosas. Es que un político que no esté en contacto desde joven con la gente, teniendo que escuchar, teniendo que convencer, es un político que para mí es muy, muy limitado, muy limitado. No me gustan muchas cosas que veo en la calle, no únicamente en el plano de la política, sino es un cambio de todo, ¿verdad? Yo digo lo que veo, una serie de diputados que para nada sirven, inútiles, y además vendiéndole el voto al gobierno a cada rato, ¿verdad? Ahora en este gobierno menos, pero el gobierno anterior una cosa espantosa, ¿verdad? Los áreas repartían plata entre los diputados de minoritarios, ¿verdad? Entonces, a un tico promedio no se le puede ocurrir que haya un político que no sea corrupto, pero tampoco busca formas de fiscalizar a los políticos. Todos hemos sabido de los actos de corrupción que se han manifestado, donde han estado involucrados algunos expresidentes de la República. Si no existiera tanta corrupción, ya hace rato hubiéramos llegado a ser un país de primer mundo. Aquí robar no era parte del cotidiano. Que apuesta al trabajo fácil y al dinero fácil para generar riqueza. Nos estamos deformando como sociedad. Y corrupción sigue siendo un punto importante. Si bien Costa Rica no es el peor país en América Latina para corrupción, los niveles que se señala de corrupción son preocupantes. Yo creo que el camino fácil es lo que nos ha tentado. Dar la lucha y hablar con la verdad, por lo general es más difícil y trae más problemas. ¡Qué mal con los políticos corruptos! La cosa es que la corrupción está en todos los niveles.
desde el tipo que se roba unas horas o unos minutos de su trabajo, o la doñita que saca fotocopias o se lleva material de la oficina para hacer la... Corrupción a todo nivel por parte del tico promedio, que en general parece que prefiere choricear antes que hacer las cosas en forma correcta. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica del año 2011 sobre corrupción en el país arrojó que el 50% de los ticos encuestados reconoce haber sobornado a un oficial de tránsito si éste busca hacerle una multa. Cosas como sacar una cita en el Seguro Social, tramitar una licencia o sacar algún artículo de aduanas son el pan diario del chorizo. Somos tan caraibarros que hasta tenemos tarifas de soborno. Tome nota con estos datos para que no lo chuleen. Pagarle al tráfico para que no le haga la multa podría salirle en unos 26 mil colones o más. Un biombo en un hospital estatal, o sea, que le atiendan más rápido, saltándose todo el procedimiento, o que se adelante una operación, le podría costar 86 mil colones o más. Si le detuvieron el carro y quiere sacarlo, prepare su bolsillo, porque podría costarle unos 660 mil colones o más. Veamos solamente un caso, y tiene que ver con la odiosa reventa de entradas en los estadios. Cuando se inauguró el Estadio Nacional, intentamos conseguir una entrada para el partido Costa Rica-Argentina, solo para ver cómo reaccionaban algunos ticos promedio. En la fila estaban oportunismo y chorizo, que siempre van de la mano. ¿Y Argentina? Argentina saca caro, madre. Pero Argentina tiene que sacar más de 80 cañas por una entrada, usted, madre. No, hombre, pero allá me están diciendo que 140. 120, 130, ahora se vendió una sombra ahí en 140, madre. ¿A dónde se quedan de Argentina? Sí, están caros, a 140, 150, madre. ¿Cuántas se quedan? No sé cuántas necesitan. Nótese la forma de subir el precio de las entradas. Primero estaban a 80 mil y 5 segundos después subieron hasta 120, 130 y hasta 150 mil colones. Sacar más de 80 cañas por una entrada, usted, madre. No, hombre, pero allá me están diciendo que 140. 120, 130, ahora se vendió una sombra ahí en 140, madre. ¿A dónde se quedan de Argentina? Sí, están caros, a 140, 150, madre. ¿Cuántas se quedan? No sé cuántas necesita. En el momento, madre, ahora viene un roco ahí, madre, es el solo más que aquí y que siga a esperar. ¿Y sabe qué? Y yo, vea, si usted se espera no va a ganar nada, mejor vaya, traiga la plata y la compra. Y dice, no, mejor, la verdad es que es verdad. Y dice, si la voy a comprar ahora, la voy a comprar el martes, mejor la compro ahora. El martes ya, ya ni hay. Y siempre quedan a veces, ¿no? No, pero es que ya hay por eso, pero ya el martes va a estar a 150, 160, una entrada. ¿Usted cómo es el tico, verdad? Lo deja para último, se espera ahí. Pues sí, pero ahora hay demasiada demanda, ma, esas entradas de Argentina. Saber elegir los programas en la televisión, no interesarse por el rumbo del país, no inquietarse por la corrupción. Hay algo más que retrate al tico promedio. Enjaranarse, endeudarse, embarcarse. Aquí todo lo resolvemos con un credialgo. Valoramos su tiempo. Y se lo puede llevar todo con la cuota más pequeñita. Ajá. Préstamos rápidos y sin demora. Casa de Empeños, La Cueva. Endeudado y en apuros. Pero el tico promedio siempre tiene plata para la fiesta. Bueno, a uno Palmares es lo que lo salva, ¿verdad? Entonces es cuando se pagan placas, es cuando se tiene más gasto. Lo que nos queda es a Palmares, que es lo que esperamos todos para pagar la tarjeta, porque fue como pasamos diciembre, ¿verdad?
nosotros dormimos en nuestros laureles organizando nuestros carnavales de Zapote, Palmares, Pérez Celedón, Esparza, Palmería. Cada día se inventa, conforme surgen los problemas, se inventa un carnaval más. Vivimos en un estado de permanente escape de la realidad. Es un lugar perfecto, precioso y significa mucho ser tico, ser muy tico, venir a una fiesta muy costarricense y ser 100% tico. Por la publicidad, por la propaganda, que prometen un paraíso de placer, todo eso está conectado. No necesita esa mala música, ni esa mala alimentación, ni nada de eso. Lo que pasa es que se le ha hecho creer que lo necesita. Para mí Palmares es una fiesta donde se reúnen los amigos, como dice el título. Venimos a ser amigos, por eso uno viene a Palmares, para disfrutar y pasarla bien. Todos los años, infaltable. Palmares es otra cosa, es otro mundo, es otra cosa, es otra dimensión. Palmares es Palmares. Claro que sí, obvio, de toda la buceta, de 16, 16 venimos iguales. Porque la fiesta es buenísima, la gente es súper amable, la pasas súper lindo, todo el mundo quiere ser tu amigo. Sí, el tico promedio antepone la fiesta a lo que sigue. El chorizo antes que a las reglas y el vacilón antes que el buen rumbo del país. ¿Algo más? Sí, el tico promedio en la carretera. El conductor promedio en Costa Rica, se olvida que hay otras personas que andan en la carretera, es una persona, lo que llama uno, es buchón también. La cortesía no está en su cabeza a la hora de conducir. Jugándose su vida y la de muchos inocentes, se tira a la autopista en busca de la vía que lleva hacia Alajuela. Quienes viajan por su respectivo carril no tienen más opción que frenar rápidamente y observar al irresponsable abrirse paso como si fuera dueño de la vía. Dios libre vaya tarde, porque rebasa, no hace los semáforos, no hace la fila. Tengo amigos que viven fuera del país y dicen, yo manejo en Costa Rica, manejo en cualquier parte. El típico buchón se va detrás de los vehículos de emergencia. Rayo, en doble raya amarilla, me meto contravía, hago un tercer carril, cuando en ocasiones solo hay dos. Cuando ocurre cualquier cosa en carretera, los ticos pasamos mirando, pasamos viendo para ver qué pasó. Pues ahí nace el famoso efecto, el efecto mirón. Conozcamos otras facetas del tico promedio. La del choteo y la del rajón. En Costa Rica hay dos temas que la gente desayuna, almuerza y cena. Política y deporte. Si Dios quiere, tengo que colarme. Mi nombre es Colado y tengo que colarme. Colarme es que no pago la entrada, sino realmente es que por medio de, aunque usted no tenga dinero, hay que disfrutar el fútbol y el fútbol hace eso. Primero que todo, por medio de esta cámara, por todo, por la misma afición hace que este mae vaya para adentro, primero Dios que todo. La creación de los personajes nuestros es la radiografía de la idiosincrasia del costarricense. ¿Cómo le dicen? ¡Cubú, cubú! Cuando se crea un personaje específicamente, es irse a la calle, es ver esa vida normal de ese personaje. Cuidado, le roba la cámara. Mi amor, es un sueño, papi, eso es un sueño para nosotros, es algo realidad. Para mí es un orgullo ver que Costa Rica tiene este hermoso estadio, ¿verdad? Nos encontramos una página en Facebook que recrea en forma jocosa las cosas que nos avergüenzan como país. Esos carros que la gente les mete
barniz y les mete colores y le mete colas de pato y le mete arreglos y todo para que un carro que vale 500 mil colones termina valiendo 2 millones de pesos en puros arreglos y en puras modificaciones. Que para el dueño se ve chusísimo, se ve chivísimo y es el último, ¿verdad? Fast and Furious, pero para el resto de gente es como nada más polvo, ¿verdad? Definitivamente, cuando nos burlamos de la realidad política del país o cuando somos ácidos, que esa es una de las especialidades de mi blog, ser ácido con la realidad nacional. No todo es culpa de papá gobierno. Una porción de ese país que se nos fue de las manos nos toca a todos. No solo a los ticos promedio. Algunas veces, las circunstancias nos convierten a todos en ticos promedio, por aquello de que no lo seamos la mayor parte del tiempo. Tampoco podemos dejar de decir unas cuantas verdades que sí les atribuimos a quienes nos gobiernan, como lo dijo el Estado de la Nación. Los gobiernos de los últimos 30 años tomaron decisiones equivocadas que no garantizaron ni la mejora ni el mantenimiento del desarrollo humano de los ticos. En las tres décadas anteriores se deprimió la inversión social, se desatendió la seguridad ciudadana, se dejaron de construir y reparar carreteras, puertos y aeropuertos. Los líderes del país contrataron empresas privadas para hacer las grandes obras públicas, pero ese modelo resultó insuficiente y disfuncional. Los diputados son incapaces de aprobar reformas urgentes para el desarrollo del país. Y entonces, ¿cuál es el camino? Lo que nos pasa es que nos han enseñado a subestimarnos. No nos han enseñado a querernos, a sentirnos orgullosos de ser lo que somos. Uno de los pueblos que produjo las obras más dignas que el pueblo de América Latina pudo haber hecho y además lo hizo normalmente siempre de manera pacífica. Creo que primero ser humildes, empezar por vernos a nosotros mismos y en vez de estar señalando y criticando. Yo creo que todos y cada uno tenemos algo que aportar, podemos dar sin recibir algo. Y también podemos trabajar y dar lo mejor y quejarnos menos. A ver, volvamos a ver a los maestros nuestros, que fueron nuestros abuelos, que donde no había nada lo pusieron todo. Ahí hay un gran ejemplo a seguir para que podamos reencontrar un lugar en el futuro que sea digno. Por eso decimos, tico promedio, te odio, porque por muchos años votaste por oportunistas y demagogos. Te odio porque pones como número uno del rating local espacios que podrían aprovecharse en mejores contenidos, más útiles, interesantes o entretenidos. Te odio porque haces alarde de tener el país más feliz del mundo mientras barremos por debajo de la alfombra la decepción que sentimos. Te odio porque te robaste unas horas de trabajo, pero también criticas a los políticos corruptos. Te odio porque vas a terminar de ver este documental. Vas a pensar que vos no sos parte de esta historia y vas a volver a ser el mismo tico promedio que descuidó lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos llegar a ser todavía. ¿No les gustó lo que vieron en este documental? A nosotros tampoco.
Continuamos el lunes de Cinemateca. Acaba de ver el documental Tico Promedio, un documental que vas a odiar. Es la producción que nos traen hoy Cristian Bonilla y Juan Manuel Fernández. Juan Manuel, ¿quién saca el promedio de quién es un tico promedio? O sea, ¿quién saca la media y dice, bueno, un tico promedio tiene estas características? Ustedes se dieron a la tarea de hacer una construcción de ese personaje del tico promedio, o ustedes se basaron en estudios. ¿De dónde sale la media de quién es el tico promedio? Bueno, lo primero es que tico promedio no es una persona ni un grupo de personas, uh-huh. Es más bien un arquetipo de actitudes, una parte de nuestra idiosincrasia, de la que los 4 millones y pico de ticos que somos, en algún momento hemos sido tico promedio en nuestra vida. Y es que la primera reacción que hemos visto es muchas personas que ven el documental y dicen, uy, qué salvada que no soy así. Exacto. Eso es cierto, todos los ticos son así. Yo no, pero todos exacto, los demás sí. Los demás no, por dicha yo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nace un arquetipo. Y sí nos han cuestionado en redes sociales, por ahí alguien nos decía, pero ¿qué estudios hicieron? O, uh-huh. o ¿con qué fundamento científico tienen ustedes? Yo creo que lo que resumo es, esta es una versión libre sí. de los autores sobre una parte de la idiosincrasia de Costa Rica. Yo creo que también es parte de la riqueza del documental, del uh-huh. género como tal, de poder tomar una posición, defenderla, digamos, con argumentos, y que se va sosteniendo en los 27 minutos que dura el documental, se va sosteniendo ese arquetipo que habla Juan Manuel. Yo creo que es claro. parte de la riqueza también del género documental, en el cual uno puede plantear una hipótesis, ir presentando hechos y con fuentes autorizadas, en este caso desde la política, la economía, y otros en el diario vivir, que conocen muy bien el día arte. A día, el contacto ajá. con la gente, ¿verdad? Y después algunos ejemplos, como el tipo que revende entradas, ¿verdad? O la gente que toma las fiestas de Palmares como una experiencia de vida única, ¿verdad? Claro. Tratamos de una otra manera de extrapolar, digamos, esos elementos para reforzar, al final de cuentas, nuestra hipótesis que nos planteamos al inicio de este proyecto como tal. Cuando se plantean el tema, el título, que es llamativo, que es interesante, Tico Promedio, y lo desarrollan, lo llevan a la imagen y al sonido. ¿Cuál es la primera sensación que les quedó cuando dijeron ya, bueno, ya está listo para estrenar? ¿Una sonrisa de satisfacción o una mueca de dolor por lo que somos en cierta medida? Hay tiempo para reflexionar, además de eso. Cuando fue la primera en el centro de cine, yo no estaba viendo la pantalla. Yo ajá. volteaba a ver la reacción de las personas, porque este documental se hizo para generar una reacción buena o mala, enojada o empática con el costarricense. Entonces me interesó mucho ver en qué parte se reían o nos reíamos, en qué parte nos vemos, en qué partes les causaba empacho, una sensación negativa, porque Tico Promedio no termina con los créditos. Ahí empieza Tico Promedio, ahí empieza un debate. Pero ustedes como realizadores, Cristian, ¿qué sienten una vez, como decía Roberto, que está el producto terminado? Bueno, es una cuestión, yo creo, como de procrear un hijo, ¿verdad? Ese es el proceso, está ya el chiquito ya nació, y después obviamente, como cuando un bebé, ¿verdad? Todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Sacó los ojos del papá, sacó las orejas de la mamá, etcétera. Y la sensación a nivel particular, yo creo que es de satisfacción, en la medida de que para no ser ticos promedio, no solamente estamos criticando, estamos de una otra manera aportando. Y yo creo que esa es una de las premisas también nuestras, es que cada quien desde su trinchera puede aportar algo. Nosotros desde el ámbito de la comunicación, del periodismo, de la producción audiovisual, este es nuestro aporte para tratar de cada vez de que alguien se va a brincar la fila del carro, por lo menos que diga, bueno, voy a mantenerme en la fila, no sé, algo sí. por lo menos dejar, y este es nuestro aporte, de una otra manera, para no ser ticos promedio, de que nada más critican, no hacen nada, y eso es lo que nosotros al final de cuentas sentimos, satisfacción porque estamos aportando algo, no solamente criticando y diciendo cosas que nos quejamos o que compartimos a veces, que decimos qué cólera tal situación, qué mal tal cosa, ¿verdad? E incluso se nos quedaron otros temas
por fuera, como el tema de la doble moral en temas ambientales y otros que pues, serán material, incluso nos comentaban otros colegas de, bueno, material para otro documental, ¿verdad? Okay. Pero que nos queda de otra manera, pues mucho más material para seguir trabajando en el futuro. Y es bonito también por la responsabilidad social como comunicadores. Somos periodistas, escogimos una ciencia social y ya eso conlleva una responsabilidad. Entonces, como dice Cristian, ese aporte, si logramos que una persona no se salte la fila por haber visto este documental y por haber dicho, no, yo no quiero ser un tico promedio, nos damos por satisfechos. Y el tema también incluso, uno de los temas que plantea es la corrupción a todo nivel, ¿verdad? Uh-huh. Eso yo creo que es algo que, bueno, hay estudios, digamos, que van respaldando también en los minutos del documental, que todos los datos que ponemos ahí son respaldados por estudios hechos incluso por la Universidad de Costa Rica y que hablan temas bien álgidos como el tema de la corrupción a todo nivel. Más de la mitad de los costarricenses encuestados por la UCR dicen que han sobornado un tráfico. Entonces, eso va en detrimento, ¿verdad? Del sistema. O, por ejemplo, pagar para que le adelanten uno la cita en el Seguro Social, ese tipo de detalles realmente a mí particularmente me molestan y por lo menos que la gente se mida, digamos, y diga, no, ya voy a pensarlo dos veces o voy a denunciar la corrupción a todo nivel, desde el político que se roba mucho o la señora, como lo planteamos en el documental, que se lleva útiles, ¿verdad? Las cosas de la oficina para las tareas de los chiquitos, ¿verdad? Muy bien, estamos con Cristian Bonilla y Juan Manuel Fernández. Cristian Bonilla, formado en la Universidad de Costa Rica, Juan Manuel Fernández en la Universidad Latina, dos jóvenes documentalistas conversando sobre Tico Promedio. ¿Usted cómo se siente, Tico Promedio? Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos hablando sobre el estreno de Tico Promedio con Cristian Bonilla y Juan Manuel Fernández, que están aquí con nosotros. Ustedes ya han hecho presentación pública del documental y bueno, yo estuve en esa presentación, vi la reacción del público, efectivamente también. Y una persona que me acompañaba decía, bueno, pero ese es el Tico Promedio de San José. Ustedes también se plantearon el hecho de que, a ver, no necesariamente en un documental tenemos que abarcar todo el país. Parte del derecho como realizadores que tienen ustedes es de enfocarse en un tema específico, en un área geográfica específica. Pero se plantearon en algún momento que tal vez la periferia del país, en la periferia del país vive un tico promedio diferente. Tal vez primero Juan Manuel. Bueno, el tema es que el mismo funcionamiento económico de Costa Rica, la capital, el centro económico, político y social está justamente en el centro del país, ¿verdad? En el Valle Central. Entonces, sí es acertado decir que es una versión más cercana al tico promedio del área metropolitana. Yo creo que primero por un tema de recursos, claro. No sé, Cristian, teníamos esa limitante, ¿verdad?, a la hora de realizar la investigación, pero el documental sí intentamos hacerlo para abarcar una audiencia amplia, o sea, que lo vea un guanacasteco, que lo vea un puntarenense, un limonense, y retazos de su vida los vea retratados ahí, tal vez no de forma total, pero sí tratamos de abarcar. Sí, a nivel visual incluso está muy claro, ¿verdad?, de que las tomas, ¿verdad?, la cantidad de fotografía que está incluido ahí es gran área metropolitana, e incluso hay algunas tomas de Limón que salen al inicio y otras de Turrialba también. Cuando sale algo de Turismo Verde también son tomas que son fuera del área metropolitana y está claro, digamos, que efectivamente hay una percepción incluso acerca del tico promedio que vive fuera del gran área metropolitana y que de repente tiene otra serie de valores y detalles que de una u otra manera pues van formando también otro estereotipo, otra forma de ser, ¿verdad?, del costarricense.
Pero aún así, la esencia de este documental sobre todo era, de una otra manera, denunciar las cosas que pasan aquí, digamos, en el gran área metropolitana, que se después van traslapando hacia el resto del país, ¿verdad? Y que van desangrando, de una otra manera, para ponerlo muy visual, la esencia nacional, ¿verdad? El tema incluso lo plantea Dionisio Cabal en el asunto de cómo... ¿Cuáles son los productos culturales que más ven los costarricenses? Y aquí, lamentablemente, pues va a todo el país, ¿verdad? O incluso la manera en la cual la participación ciudadana en temas de política, ¿verdad? Así es. Si usted revisa los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, la mayor cantidad de abstencionismo electoral, la gente que va a votar, es más bien fuera del área metropolitana, y son algunos de los temas que de una otra manera pues también están planteados ahí en el documental. Hay una aparente paradoja o contradicción en el sentido de que el documental retrata al tico promedio y hay tres personas que indudablemente no son tico promedio, como el analista político Jaime Ordóñez, como el folclorista Dionisio Cabal y la actriz Marcia Saborío. ¿Cómo escogieron a estos personajes y los conductores del documental, Juan Manuel? Tratamos de ir a diferentes aspectos para que fuera lo más amplio posible, incluso el humorista Norval Calvo, ¿verdad? Uh-huh. Ah, Norval Calvo, se nos olvidó. Sí. Correcto. Ninguno de ellos es tico promedio. No, claro que no. Y Norval Calvo retrata muy bien al tico promedio en su programa Pelando el Ojo. Más bien lo retrata. Así por ahí hay una intervención más pequeñita de Lawrence Pratt, un catedrático del INCAE. Tratamos de ir a... Cierto. A personas de todas las esferas, de la esfera económica, política, social, Jorge Vargas, sí, artística. Del Estado de la Nación. Sí. Totalmente, un académico, ¿verdad? Muy respetado. Incluso el documental en una primera versión, en 1.0, era mucho más académico. O sea, era un documento, yo creo que se nos salió el lado académico de los dos, ¿verdad? Porque venían tablas y estudios, comparaciones, cifras. Datos comparativos de Costa Rica desde los 90s hasta la época Ajá. actual, en números muy duros de la Latino Barómetro, de desarrollo humano, coeficiente Gini y algunas cosas Ajá. que son datos muy duros, muy académicos y que quizás para alguien mucho más academicista hubiera sido qué documento más rico de estudio. Claro, claro. Pero al final lo revisamos y dijimos, queremos más bien tratar de llegar con algo que sea para mucha gente y que no solamente para una élite más académica, ¿verdad? Sí, a partir de ahí tuvimos que tomar pues las versiones más aterrizadas de las entrevistas que hicimos del analista político, el económico, bajar el número de cifras, de tablas, ¿verdad? Estábamos comprobando un retroceso, por ejemplo, en el índice del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que calcula el índice de desarrollo humano, que si bien siempre salimos como los mejores de Centroamérica, si nos comparamos con la Costa Rica de 1990, hay un retroceso, ¿verdad? Pero bueno, eso era para otro espacio, no sé, para otro foro de audiencia. Queremos, como dice Cristian, llegar a incluso fuera del área metropolitana, ¿verdad? Aspiramos a una audiencia mucho más amplia. Y también el tema documental, creo que lo comenzamos a ver con don Roberto fuera de cámara, sentimos de que no hay cultura en general del público de sentarse a ver el documental, de disfrutarlo, y queremos de una otra manera también que el documento fuera en tiempo y en contenido lo suficientemente digerible como para que la gente dijera, bueno, no me aburrí, porque de una otra manera estamos compitiendo, por así decirlo, en atención contra, no sé, maquinarias como Netflix y otras, y queremos realmente, queríamos impactar a la gente y con un producto que fuera amigable, de verdad, que cualquiera persona sin necesidad de que fuera académico, universitario, pudiera leerlo en el sentido audiovisual, digerirlo y procesarlo posteriormente. Muy bien, continuamos el lunes de Cinemateca con Cristian Bonilla y Juan Manuel Fernández. Vamos a nuestra sección Cinético y regresamos con todos ustedes. De la prostitución se sabe tan poco que en nuestro país ni siquiera se puede establecer el número de prostitutas que existe. Las cifras que se dan varían entre 6.000 y 60.000. Un margen de variación casi tan grande como el desconocimiento de esa realidad que convive con nosotros y que nuestros ojos miran, pero que sabe Dios si ven.
Creo que la prostitución sigue teniendo su origen en la necesidad, en el hambre, en la falta de educación, en el abuso, de los niños. Y todas estas lacras que son producto nada más que de la pobreza. La prostitución sale de la pobreza. Continuamos el lunes de Cinemateca, estamos hablando de la producción Tico Promedio, el documental que Cristian Bonilla y Juan Manuel Fernández nos trajeron hoy al programa. Miren que les cuento algo personal, y es que viendo el documental recordé que yo en el colegio había leído La Isla que Somos de Isaac Felipe Sofeifa, pero realmente no recordaba la obra hasta que vi el documental y tuve la inquietud de ir a leerla otra vez. Y entonces aprecié en su totalidad lo que Isaac Felipe Sofeifa desde esa época decía. Entonces, ¿cómo, de dónde salió la motivación, Juan Manuel, de utilizar a Isaac Felipe dentro de la producción? Bueno, yo también la leí en el colegio y realmente es el único texto que recuerdo que era bien crítico de nuestra idiosincrasia, y yo también la volví a leer para sacar las partes en el guión, y me pareció un texto sumamente vigente. O sea, claro, todo lo que él dice hace un buen tiempo pues todavía aplica, e incluso menciona un costarricense medio, ¿verdad? Y yo creo que podríamos decir que él es inspiración para nosotros en este documental. Interesante, porque es un fenómeno que uno de pronto no repara. Siempre en todo pasado, todo tiempo pasado fue mejor, pero no repara que ya un maestro, un filósofo, un poeta como Isaac Felipe Sofeifa lo haya planteado quizás en los años 60 o 70, llama la atención. Uh-huh. De veras, hijo, ya casi todas las estrellas, o ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Se lee ahí en el edificio del Instituto Nacional de Seguros esa reflexión de Isaac Felipe Sofeifa. Vamos un poco a la producción. Tienen el incidente en la carretera, dicen el Tico Promedio, se les enciende la chispa de que pueden hacer un audiovisual, un documental. Elaboraron una investigación, un guión literario, un guión técnico, en fin, siguieron todas las etapas, o el tema los fue llenando. ¿Cómo lo hicieron, Cristian? ¿Cómo lo plantearon? Un poco el proceso fue, a partir de eso, nos planteamos esta hipótesis, ¿verdad? Que Costa Rica podría ser un mejor país, y nos fuimos a la parte de los números, revisamos investigaciones y datos duros de las grandes organizaciones que hacen sus rankings en las diferentes áreas. Ahí nos empezamos a dar cuenta acerca de algunos temas en los cuales hemos retrocedido, y después entonces empezamos a hacer unas cuantas líneas narrativas o grandes temas que íbamos a hablar. Uno era el Tico Promedio en el tema de la política y cómo eso después incidía en un tema de corrupción, por ejemplo. Y después otro subtema importante era el tema de la carretera y el tema también del Tico Promedio endeudado, por ejemplo. Y en contraposición el tema de está endeudado pero tiene dinero para la fiesta, etc. Ahora, entonces fuimos armando como varios subtemas e incluso otros que no están grabados pero que no quedaron en el documental, para tratar de dejarlo mucho más reducido. Y entonces tratamos de buscar pues fuentes autorizadas en cada uno de los temas que fueran de mucho peso, pero que también para alguna gente fueran muy conocidos, ¿verdad? Para que también la gente que está detrás de la cámara pues pudiera decir, mira, identificar rápidamente caras y que eso también fuera mucho más fácil para la gente a la hora de digerirlo, ¿verdad? Y una vez de que estuvo grabado toda la parte, digamos, esqueleteamos un poco como los grandes temas, y después nos devolvimos, digamos, para tratar de visualizar, ¿verdad? Y hacer la fotografía tenemos estos textos, cómo los vamos a ir visualizando, con qué íconos, por ejemplo, del centro, del,
del Gran Área Metropolitana y qué otras imágenes íbamos a utilizar, y ya al puro final nos devolvimos por un tema de tomas de archivo que de una otra manera era valioso también rescatarlas. ¿Cómo las consiguieron esas tomas de archivo? Y Teletica nos facilitó la mayoría de las tomas de archivo que, por ejemplo, campañas políticas y demás. Sí, y algunas otras que tenían material. Bueno, yo desde que estaba en la U también he tenido una pequeña filmoteca de algunas cosas que yo sabía que esto me va a servir en algún momento. He ido guardando también comerciales de cosas que yo sé que en algún momento van a servir. Entonces, cuando han salido y las he podido digitalizar, las he ido guardando también ahí en una pequeña filmoteca. En el caso de que ustedes, en buena parte del documental hay una crítica hacia los medios de comunicación y específicamente hacia un programa de televisión que es el que tiene mayor rating, que es Combate de Repretel. Y también hay una crítica específica hacia los políticos como de alguna manera catalizadores de lo que ha venido siendo el Tico Promedio durante estos años y que ellos han venido a reforzar casi que la mediocridad en la sociedad en cuanto a tomar decisiones y tomar acciones para esas decisiones. Cuando ustedes se lo plantearon, ¿les pareció que eran dos ejes transversales de todo el documental, tanto los medios de comunicación como los políticos? Hay otros temas que tal vez se pudieron haber tocado o no, como la iglesia, por ejemplo, la educación como un eje también transversal. ¿Ustedes consideran como realizadores efectivamente que son los políticos y los medios de comunicaciones quienes han venido permeando y han venido también manteniendo esta forma de ser de un Tico Promedio? Fueron cosas que se dieron sobre la investigación, ¿verdad? Uno a veces se plantea una hipótesis y va girando, al igual cuando haces un trabajo para la universidad, una investigación, ¿verdad? La investigación que hicimos particularmente en el Estado de la Nación, yo creo que nos aportó mucho a esto, nos abrió mucho los ojos, nos hizo irnos por la parte política fuertemente, ¿verdad? Porque Jorge Vargas lo dijo muy contundentemente, o sea, y nosotros decimos, no todo es culpa del gobierno, muy bonito echarle la culpa a los que ya estuvieron, pero él lo dice, hay dos partidos que durante décadas configuraron, ¿verdad?, ayudaron a construir ese arquetipo odioso que estamos criticando, y a partir de ahí, pues, sí tuvimos que hacer cambios en la investigación. Muchos nos dicen, hay 3 años para 28 minutos, ¿verdad? Gente que no conoce producción nos comentó, ¿verdad? 3 años para 28 minutos, qué ticos promedio, ¿verdad? Y en realidad fue eso, estábamos afinando. Productores. Tuvimos que afinarlo. Y es una cuestión también, yo creo que todos los que han estado también detrás de la cámara saben el tema, ¿verdad? De que uno se plantea un proyecto, lo empieza a grabar y después devolverse de una otra manera, de cosas que dicen, esto no está funcionando o vamos a replantear porque la hipótesis se cayó. O vamos a reforzar más bien ahora, este es el camino que deberíamos de tomar para poder tener el producto que finalmente pues, hemos desarrollado, ¿verdad? Muchísimas gracias a Juan Manuel y a Cristian, por supuesto a vos, Rocío, y a todos nuestros televidentes. Tuvimos esta oportunidad de compartir un documental que golpea de alguna manera, pero que quizás nos haga reafirmar valores o reaccionar para cambiar situaciones que están ahí muy bien retratadas en forma clara en este documental. Gracias. Muchas gracias muchachos por haber venido. Gracias a nuestros compañeros del set de Lunes de Cinemateca en el canal UCR y por supuesto a ustedes los esperamos en nuestra próxima edición.